Capitán, ¿qué ocurre? Nada aún, pero pronto estallará una enorme bomba. ¿De verdad? ¿Sanjar? Váyase. Sanjar, del susto mi hija puede abortar. ¡Fuera! ¿Pero por qué debo irme? ¡Fuera! Sanjar, ¿pasó algo malo? ¿Qué le dijiste a mi hija? Sanjar, ya te lo dije. Pues que ella iba a tener un hermano, nada más eso. ¡No me mientas! Le dijiste que no era su padre, que solamente era el padre de nuestro bebé. No es cierto. Sanjar, quien te haya dicho eso, te mintió, no le creas. Te juro que es mentira. ¿Llamas a mi hija mentirosa? No, pero es una niña. Tal vez ella me malinterpretó. Si quieres, pregúntale a tu hermano Yaya. Puedes apostar a que le preguntaré. Mírame, Nexe. Lo diré por última vez. Melek es mi hija. Y el bebé que llevas también es mío. Y si a mi hija no la tratas de la misma manera que al bebé, si tú la haces llorar o la haces sufrir una sola vez, si te atreves a hacerlo, cuando des a luz tomaré al bebé y te echaré de la mansión. ¿Está bien? Pero a ella no la metas, Menexe. Yo seré quien pague. Pero tú no vas a lastimar a mi hija por el daño que yo te causé. ¿Te quedó claro? Pero... ¡Cállate! Tú solo cuida a nuestro bebé, ¿de acuerdo? Estás aquí gracias a él. Será mejor que no me provoques. Muy bien dicho, Sanjar. ¿Dónde está Yaya? En la pérgola, pero va a decir lo mismo que Menexe. Es como un ciego guiando a otro ciego, ¿no les parece? Si Yaya le dice la verdad, todo acabará para nosotras, Menexe. Mira mejor. Ve a ver de qué hablan, madre. No le digas nada a Sanjar, o yo le voy a contar a Elvan sobre tu aventura con Dudu. ¡Levántate! ¿Qué quieres? ¡Ven! Hijo, ¿qué estás haciendo? Habla, Yaya. Mi Nexe, ¿qué le dijo a mi hija? Otra vez ya te lo dije. ¡Dilo otra vez, Yaya! Ya encontraron a Melek, ¿por qué haces esto? Quiero que me digas la verdad. Melek habló con Elvan, y mi Nexe le dijo que no era su padre, que yo solamente soy el padre del bebé. ¿Es verdad? No lo es. Ya. Te voy a dar una última oportunidad. Dime la verdad. ¿Me culpas de lo que Melek haya pensado? Tal vez creyó que ya no la ibas a querer igual. Quizá estaba celosa del bebé Sanjar. Ella les mintió. Mi hija nunca dice mentiras. ¿Qué tanto conoces a tu hija? ¿Estuviste con ella desde que nació? Thank you.
Ya, ven, acompáñame. Después, hermano. Después. ¿Por qué Menex se te controla, Yaya? Te tiene comiendo de la palma de su mano. ¿Qué sucede? ¿Estás haciendo algo por ella? ¿Por qué razón te manipula? No es cierto. Ya. Dijiste que me extrañabas. Por eso vine. Así que sé sincero. Pues lo estoy siendo, Elván. Ya. No estamos bien, lo sabemos. Y no sé hasta cuándo mejoraremos. Pero mírame, soy tu esposa. Yo te protegeré. Por favor, dime, Yaya. ¿Te chantajea esa mujer? ¿Eh? Vamos, dime. Por aquí, querida, con cuidado. Todos están aquí en la pérgola. Me dudo para que viniera. El prometido de su tía está en cuidados intensivos. Pensé que era una buena idea que Dudu lo visitara y así desearle que se mejore pronto. Buenos días, Elván. Jefe, buenos días. Buenos días. Bueno, me voy a trabajar. Con permiso. ¡Qué lindo que estés aquí! Adelante, tu tía está por allá. ¿Por qué te asustas? Creí que era ese hermano. ¿Y por qué le tienes miedo a ese? Porque es una demente. Me echa de cualquier lugar donde me ve. Ay, mi pequeña hermana, ven. Cálmate, Sera. Yo hablaré con esa mujer. Después iré con Melek. ¿Cómo está ella? Está bien, aunque te diré, está molesta con sus padres. Vamos, hermano. Es solo por un momento. Pasará, lo sé. Oye. ¿Quién te crees que eres, eh? Tú me hiciste una promesa. Y ahora solo mírate. ¿Así es como funciona? Yo me siento solo, Kabruk. ¿También tú te sientes igual? Me gustaría cambiar de lugar. Para que tú seas el señor. Merezco estar en el purgatorio donde tú te encuentras. Estarías bien si tan solo no te hubiera pedido que entregaras a Akin. Yo no puedo ser un señor, Kabruk. Lastimo a todos. Nare juró no pronunciar mi nombre. Y mi hija no me ve a los ojos. Si despertaras, me dirías: ¿sabes, Sanjar? Mereces la esposa que tienes por los trucos sucios que emplea. Todo lo que Yaya hace, todo te lo mereces. Dirías:
que todo pasó porque eché a Nare de la casa. Justo por ese momento ocurrió que mi destino lo escribí así. Que el ave voló muy alto y se fue lejos. Y yo me hundí en el fondo del mar. Un día le dije a Nare que si se iba, me convertiría en una mala persona. Si a ella le den la custodia y se va, voy a necesitar que me mantengas de pie, Kabruk. Despierta. Cumple tu promesa. Sé que estás enojada conmigo por haberte dicho que las personas que se aman tienen hijos. Pero no te mentí del todo, nena. La mitad es cierto. ¿Sabes por qué, amor? Porque años atrás tu padre y yo nos amábamos. Y naciste. Pero amarse y llevarse bien es diferente. Mira, por mucho que tu padre y yo nos amáramos, no nos llevamos bien. No nos casamos y tampoco tuvimos más hijos. La vida real no es como en los cuentos de hadas que leías. Digo, las princesas no viven en el castillo de su príncipe azul para siempre. De hecho, las princesas construyen su castillo con sus manos y no necesitan un príncipe. Pero no necesitar de un príncipe no significa que no ames a esa persona, ¿sabes? Escúchame, Lek. Es que tu papá y yo no tenemos lugar en nuestras vidas para el otro. Somos muy cercanos al corazón del otro, pero muy lejanos en la vida real. ¿Lo puedes entender? Yo espero que nunca tengas que entender esto, mi amor. Espero que encuentres a la persona que ames y con quien puedas llevarte bien, para que siempre estés en su corazón y en su vida. En cuanto a la situación de tu nuevo hermano, sé que es difícil para ti, mi niña, pero también sé que tu corazón es muy grande para hacer que estos problemas sean pequeños. Y también sé que sientes rencor hacia tu padre. Pero en ese gran corazón que tienes, podrías tener a tu nuevo hermano. Mi niña, seré honesta contigo. No puedo perdonar a tu padre. ¿Por qué? Un hombre no puede tener a dos mujeres en su vida, pero sí puede tener muchos hijos en su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque entre más hijos llegue a tener un padre en su vida, su corazón crece para que pueda amar cada vez más. Por esa razón, aunque yo no pueda perdonar a tu padre, tú sí puedes hacerlo, mi amor. Aunque yo lo deje y tú te vengas a vivir conmigo, pienso que puedes tener tanto a tu padre como a tu nuevo hermano en tu gran corazón. Thank you.
Así es como el ave bicolor empaca. No quería que Melek tuviera resentimientos, Jedis. Mientras estén juntas, pueden vivir en Suiza, ¿no? ¿Qué haremos, Jedis? ¿Pedirle cosas a Sanjar como si fuéramos mendigas? ¿Ah? ¿O bien podría ser la segunda esposa? Los niños me llamarían madrastra, ¿no? Eso me sienta bien, ¿no te parece? Lo que te sienta bien es vivir llorando 8 años en el extranjero. Lo que me sentaría bien es no sentirme lastimada. Piensa, si aquí no me hubiera hecho daño, si el hombre que amo no me hubiera echado, ni se hubiera casado con otra persona, eso me sentaría bien. Me vería bien siendo feliz. Sí, te verías muy bien si lo fueras. Daría mi vida por verte feliz un solo día. Escapemos un día de estos. Fijamos que nunca les hice daño ni a ti ni a mi hija, por favor, ¿podemos? Una vida de leyenda es lo que yo busco. Y tú buscas un día falso. Ninguno es posible. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce, bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce, bu yüzden aşka kıyar. Giderim aşığım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim aşığım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar.
Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Yetinmeyi bilir misin? ¿Cuántas veces debo decirte que dejes a mi prometido en paz? Sara, vamos a rezar temprano. Ve a dormir. O tu madre se molestará. Perdóname, Cabruk, pero juro que golpearé a esa mujer. Me vuelve loca. No la soporto, lo juro. No importa en dónde me vea, ella siempre se enfada. Me dice, vete, yo cuidaré de Cabruk, o vete, yo lo refrescaré. Y yo pienso, ¿quién se cree ese que es? Está bien, ese es tu prometida. De acuerdo, pero es que yo soy tu... Digo, tú eres mi... Eres mi Cabruk, lo sabes. Lo eres después de todo. ¿Recuerdas cuando... tú y yo éramos pequeños y nadie podía hacerte reír más que yo? Tal vez lo haga de nuevo. Tal vez. Cabruk. No me gusta verte así, Cabruk. Cabruk, despierta. No me gusta verte así. Despierta, te lo pido, por favor. Despierta, Cabruk, por favor. Cabruk, despierta, por favor. Estoy muerto, ¿verdad? ¡Cabruk! ¡Cabruk! Sí, me llamo Cabruk. ¡Cabruk, despertaste! ¡Al fin! ¡Cabruk, despertaste! ¿Te encuentras bien? ¿De qué te ríes? Es la cobija de Melek. No quería que pasáramos frío y nos cubrió. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Entonces ya nos perdonó? Todavía no, solo nos cubrió del frío. Aún no hace las paces. Pero eso cuenta, es una buena señal. ¿Señal de qué? De que hay esperanza. Solo esperemos.
¿Hicimos las paces? Todavía no. Aún me duele. Pues sigamos molestos. ¿Por qué tiras mi bandera? Porque sí. Si tú no quieres hacer las paces, ¿para qué me la das allá? No es que no quiera hacerlas. Y si te di la bandera, es una señal. ¿Señal de qué? ¿Vamos a hacer las paces por fin? De que hay esperanza. Solo esperemos, Nari. Solo espero que Melek no nos haga esperar. No creo. Ella no es tan caprichosa. ¿Y tú, Nari? ¿Es posible que seas caprichosa? ¿Tu promesa va a ser larga como la mía? Buenos días, amor. ¿Y por qué nos diste tu cobija? Aún no hacemos las paces. Melek, ¿hasta cuándo haremos las paces? No lo sé. Quiero encontrar una razón, pero no puedo. Bien. Espero la encuentres. Váyanse. Cuando la encuentre, yo os llamaré. Está bien. Voy a ver a Cabrook, ¿sí? Pero antes, ¿te puedo abrazar, amor? Pero no tanto. ¿Y yo? Preciosa Melek. Ay, te extrañé mucho. Extrañé hacerte cosquillas. Te extrañé. Te extrañé. También te extrañé, mamá. Sí, dime, Elvan. Sanyar, ¿cómo estás? Buenas noticias, Cabrook despertó. Elvan, qué buena noticia. Ah, al fin. Esto tenemos que celebrarlo. Dime cómo está. Un poco aturdido, pero bien. Dicen que él va a mejorar. Muy bien, ya voy para allá. Cabrook despertó. Bueno, vamos a verlo. Vamos. No es lo que quiero. ¿De qué me hablas? No es lo que yo busco. Lo que dijiste ayer, que yo quería un día de mentira. No lo quiero. Estoy bien. Ahora que sonreíste, es suficiente. Estoy bien. Antes de que veamos a Cabrook, ¿podemos ir a mi casa, por favor? Quiero cambiarme de ropa. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde la llevas? ¿Qué te importa? Tal vez la secuestre. Ya te lo dije. Es mi mujer y mi herida. ¿Comprendes?
¿Y lo sabe tu esposa embarazada, Sanjar? Oye, Elvan, ¿Kabruk ya despertó? Así es, al fin despertó. ¿Y cómo está? ¿Qué dijo el doctor? ¿En serio te preocupas por él? ¿Qué ocurrió? ¿Te quedaste sin planes para conspirar? No. Iba a decir que si él se mejoraba, podríamos organizar la boda para que ya se casen. A menos que ese sea estéril como tú, claro está. No. Kabruk no está listo para casarse. De hecho, tampoco podrá conducir por un tiempo. ¿Y sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Hablé con mi suegra y contraté a alguien más. Qué bueno por ti. ¿Y a mí qué, Elvan? ¿No preguntarás quién es el nuevo chofer? ¿Quién es? ¡Loki! ¡Por aquí! ¿Te agrada? ¿Cómo ves? ¿Te gusta el nuevo chofer? Porque si no te gusta, él no tendría por qué ser tu amante, ¿verdad? Elvan, escucha. No está bien hacer cosas a espaldas de la gente. Ni hablar de mi infertilidad. Pero amenazar a mi esposo. Qué mal. Yo no sé con qué estés chantajeando a Yaya, pero yo puedo chantajearte justo así. No permitiré que lo intimides. Y en cuanto a Melek, ni Yaya, ni tú la molestarán. Me tendrás que enfrentar. Antes de que pienses lastimar a mi familia. ¿Quedó claro, Menexe? Se volvió en tu contra. ¿Por qué ahora se arruinaron tus planes? Creo que perdiste. Primera advertencia. ¿Vamos en mi camioneta? No, después de visitar a Kabruk iré a ver a mi abogado. ¿Por la custodia? Uh-huh. Es que el juicio se pospuso, no se canceló. ¿No cambiaste de opinión? Has visto cómo me siento sin mi hija. Conoces mi juramento. ¿Y no cambiaste de opinión? Mira, Nare, escúchame. No dejaré que ustedes se vayan de aquí. Aunque Akin anduviera cerca, ustedes no estarían ni a 500 metros lejos de mí.
Iremos a ver a Kabruk y vamos a saber cómo fue el accidente y quién rayos se llevó a quién. ¿De acuerdo? Y si Karaman está detrás de todo esto, lo mataré. Y también a Kim, lo prometo. Y pasaré el resto de mi vida en prisión. Entonces podrán alejarse. Así será, señora Nare. Mi hija y tú solo podrán irse lejos de mí sobre mi cadáver. Pues sobre tu cadáver será. Bien. ¿Me desafías? Eres tú quien me desafía. La hija del embajador se fue y el señor Sanjar va detrás de ella. ¿Qué inicia? Amigo, mi auto se detuvo. Aguarda. ¿Estás bien? Disculpa, ¿podrías llevarme al puerto de Buluk? Yo no puedo, es que tengo un poco de prisa. Por favor, te lo suplico. Un hombre maniático se obsesionó conmigo y me persigue. Si no llego a tiempo al puerto, me quedaré aquí. He esperado horas y tú has sido la única mujer que he visto en la carretera porque yo ya no confío en los hombres. ¿Tú me entiendes? Muy bien, bien, bien. Entra, sube. Tu cinturón, por favor. ¡Vamos, rápido! Sí, ya muévete. No entiendo qué le ocurre a los hombres. Mira cómo estamos por culpa de un maníaco. ¿Es que las mujeres ya no podemos vivir en paz?
llamada de Sanjar. Sí, dime. ¿A dónde te fuiste, Nare? No puedo verte. Voy al puerto de Guluk. Llevaré a una persona para allá y vuelvo, ¿sí? ¿Por qué el puerto de Guluk? Esta mujer le dio a un tal Sanjar la dirección. Mensaje de Ceylan. ¡Maldición! ¿Estarás a salvo de ese hombre aún cuando te vayas? ¿Qué pasa si él te persigue? ¿No crees que debimos ir con la policía? No, tranquila, estaré a salvo. Me voy a ir con mi tío ahora. Bueno, está bien. Dame tu número para que me llames cuando llegues allá. Para saber que estás bien. Me preocupas. Por eso te pido tu número. Guardar contacto. Por cierto, mi nombre es Nare. ¿Y el tuyo? Sí, Semile. Semile. Bien, de acuerdo. Semile, escucha, si necesitas algo, puedes... ¡Desgraciado infeliz! ¡Imbécil! ¡Suélteme!
¡Dispárenle! ¡No dispare! ¡Alto! 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 ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Alto! ¡Está muerto! Que no te irías de Bodrum jamás. Y aunque el mar te trajo hacia mí, no te alejaría jamás. En el fondo del mar comenzó la leyenda. Y no va a terminar ahí. Eso es. Ya puedo hacer las paces con mi papá.